Muy ¿Cómo estás? ¿Por qué? bueno. ¿Pero por qué? ¿Cómo será? Yo pedí eso. Nah, no te creas, no te creas. No, vamos a ver, realmente, ya. Yo creí que no me iba a comentar porque es porque estamos con el doctor Santos y puede mover. A ver. ¿Qué tal los Sí, pero pues es normal. No creo que tenga mucho para la verdad? Sí, claro. No, no puedo entenderlo. Como todos quisieron estar. Vaya. No se ve. Está. Sí, todo bien. Me imagino que la fin de semana. Consiguen ser el cuarto de peces ya. Que no había mucho medio, pero. No, no puedo sentar. Pues sí que. Yo sabía que todos están y que ahora que se nos va a salir. La otra.
Pero ¿por qué no va? ¿Por qué no estamos mal? Hay unos poquitos, pero sí, está bien. Yo, pero se supone que están en algunos puede cerrar, por eso no me nada. Nadie se va a hacer un No, sí, ya no me importa. ya se va a ver que No, sí, no, a la medida de pero qué, igual, todos. pero porque ahí es que No, porque no. ¿Qué? No, este. se presenta un ¿Qué? ¿quiere? ¿Qué? Para entender. Sí, porque ahora sí. Es otra cosa. Era mi verano, queriendo ver, tenía que ser bien trabajo, era lo que estaba. A ver, aquí, yo dije, no, como que trae este plato, pero que me lleve como una hora, no sé qué. No, era mi verano, porque es que ella, aunque era más bien, porque es que, no, pero tiene que ganar el tiempo. Estaba bien, no sé bien, cuando yo trabajaba aquí, cada vez que estaba sola, en la consulta, una hora, no, o sea, tú también fuiste. Y tú quieres me hace la puerta y por decirlo. Y para la Ah, sí. Muchas No, no, te sale más caro de lo que pero también
como madre en sí, pero también como mi esposa, pasar a veces la charla y como que había un YouTube, un tratado de una ¿cómo se llama? Una de sus madres está muy mal. Ayuda. Mañana. Pero de qué secretaría. No sé, ¿sabes? Que ayuda que a la otra es secretaría. Ah, no. Oh. No, no, ya estoy muy cansado. Es que venimos Claro. no, ya fue el pasado, ¿no? No, no, quiero en la tarde de los privados No,
Yo también, allá, ¿verdad? Sí. Bueno, doctora, a lo mejor no vamos a hacer caso otra vez, porque ya varias jornadas, entonces no sé si quieres esperar un poco más o ya entrar. Sí, y de hecho todas las semanas también pasa igual. Porque el miércoles buenos días. Vamos directo a Si quieres, empezamos a ver.
Ah, bueno, pues buenos días. Vamos a ver el día de hoy el tema de Torch. Exacto. Bueno, para empezar, vamos a tener una pequeña introducción en donde nos dice que las infecciones congénitas de transmisión, pues, materna van a causar un daño ocular a través de uno o más de los siguientes medios. De los principales, pues tenemos que puede ser por acción directa del agente infectado, del agente infectante que daña el tejido con un efecto teratogénico. Pero la flechita de allá se quedó en la Bueno, que va a tener un efecto teratogénico. ¿Sí se escucha? Sí. Que va a provocar, pues, malformaciones. Y luego una reactivación retardada de la gente después del nacimiento que va a dañar el tejido. Y puede causar es generado por una acción directa o incluso generando una inflamación. Esas son como las dos vías principales. Entonces, la mayoría de los trastornos perinatales tienen un amplio espectro de presentación clínica que puede ir desde enfermedades silenciosas hasta daños a tejidos u órganos que pueden poner en peligro la vida. Los clásicos o los más comunes de las infecciones congénitas, pues van a ser los que vamos a desarrollar durante la plática, que es toxoplasmosis, rubéola, citomegalovirus, herpes virus, sífilis y toxocara. Vamos a empezar con toxoplasma. Y bueno, vamos a empezar a definirla y debemos de saber que es una infección causada por un parásito llamado Toxoplasma gondii. Este se deriva del griego. Toxón quiere decir arco y gondii viene de un roedor africano en donde fue identificado por primera vez. Es un parásito intracelular obligado. Los felinos van a ser los huéspedes definitivos de esta enfermedad. Los humanos, pues, van a presentar una o van a ser una variedad, van a ser una variante y otros animales que van a funcionar como un huésped intermediario. El ciclo de vida de Toxoplasma gondii, básicamente, se enfoca en estas tres principales formas en las que se va a comportar este parásito. Pero bueno, en conclusión, o para no abordar tanto el ciclo de vida, tenemos que, pues, los huéspedes principales o definitivos van a ser el gato, ¿no? Pero los huevos que excretan este animal van a la misma vez a producir, eliminar muchísimos huevos, pero por lo general van a durar de 1 a 2 semanas en el suelo o en el medio donde van a generar la infestación. Después de 1 o 5 días en el ambiente, los huevos van a volverse capaces de causar una infección. Los gatos pueden volver a infectarse por el consumo de los roedores que puedan llegar a consumir esta infección primaria. Otros animales como las aves silvestres o los roedores pueden llegar a consumir los huevos procedentes de la tierra donde por primera vez se dejaron estos huevos, el agua, los vegetales o arenas contaminadas. Es de ahí por donde se puede adquirir este tipo de infección. Entonces, poco después de que se hayan consumido, los huevos van a liberar el parásito para después de esto llamarlos taquizoítos. Entonces, estos taquizoítos van a formar o van a tener la característica de que es la forma infecciosa, que tienen un diámetro o una medida aproximadamente de 4 o 8 micras. ¿Qué más? Los gatos se infectan después de consumir la carne o el animal infectado.
Y bueno, los Bueno, humanos se pueden contaminar al ingerir o contaminar al consumir al ingerir carne carne poco poco cocidas o cocida, mal mal cocida. cocidas. Se Se dice dice que que es es raro raro o o es es poco poco común común que que una madre embarazada embarazada pues infecte al bebé, pero los pero casos que se presentan pues llegan a ser muy muy dañinos, dañinos, que que lo lo vamos vamos a a ir ir desarrollando desarrollando durante la plática. quisiera la cuenta. La La infección infección humana humana puede puede ser ser adquirida adquirida o congénita, congénita. la La ingestión ingestión de de los los factores factores de de riesgo riesgo son son estos, estos, la la ingestión ingestión de de carne carne infectada, infectada, poco cocida, cocida, que que tiene tiene que que va a presentar o va a presentar tener o quistes quistes fisulares, tisulares, la la ingestión ingestión de de agua, agua, frutas frutas y y verduras verduras contaminadas contaminadas con con estos estos quistes, quistes, el contacto contacto involuntario con involuntario con heces de gatos, gatos, arena arena para para gatos, gatos o tierra que tierra que contenga contenga estos quistes. oquistes. Se dice Se dice que que, o los de lo que estuve leyendo, quistes se la dice que la mayor mayor vía de vía de infección hacia el infección hacia el humano, humano hacia o los hacia los niños niños incluso, incluso es es el el contacto contacto, pues con obviamente con este tipo de animales, animales, pero pero aquellas aquellas personas que personas que tienen tienen estas mascotas que mascotas y que tienen tienen arena areneros para para los estos gatos, gatos, es es el el principal principal medio medio donde donde se se ha ha encontrado encontrado la la infección, infección, que que van van a, que a, tienen les les comento este comento este tipo tipo de de areneros, areneros, que el que un niño niño pues pues le le llama la llama la atención el atención estar el jugando estar con la jugando tierra y que tierra, por que alguna alguna situación situación pues pues manipula esa tierra arena con sus manos y manos las y las después las después lleva a las la lleva a la boca boca, o que o incluso incluso se echa la se arenita echa a la boca. la boca. La De transmisión la transmisión placentaria con la infección placentaria, la primaria infección durante el primaria durante el embarazo y embarazo, transfusiones durante de el sangre sangre o algún o algún trasplante de trasplante órganos de es órganos, otra la vía vía de de infección. infección. Eso que es muy común. Hay algunos organismos que tienen gatos. No creo que sea eso, que hay gato de vivo. Hay un gato de vivo y nunca se le compara. Entonces el gato sale y de repente está como en el jardín. Entonces la niña dice que la mamá se le jugará a la pica. Entonces la niña está observando. Es igual, se puede usar para el lo dice en el de la boca. Y entonces, ahí es donde se pone la niña. Sí, Entonces, pues. es decir, voy a quedar porque está aprendiendo un bebé. Se va a morir. Los papás pueden decir que se puede dar un gatito. Entonces, si te pasa, si no te pide, pero bueno, si el gato la tierra, si no se puede salir. Entonces, sí es más sí, fácil. Es lo que puedo hacer para que lo hagas, porque eso se puede intentar sobre gatos. Se puede volver a caer con el mismo sí. sí, si no va a tener y pues mala suerte que mi mamá, o sea, que se va y se está llevando por la vez, o aunque su sucesita y le queda de Santa Cris, yo no puedo ni pues para que se siga la situación. Es decir, también de se está tratando más mucho con ustedes en las audiencias, porque son mis Sí. Y de hecho, De hecho, parte de la parte del importancia del ciclo de ciclo vida es de vida eso, es ¿no? eso. Que el gato, por ejemplo, puede ser Puede el ser el portador portador y y deposita esos deposita oquistes en el el arenero. arenero. Y a lo mejor algún ratón o algún otro roedor, alguna ave, llega a ese Llega arenero y y por algo lo ingesta ese oquiste. Entonces, entonces, ese ese roedor se roedor va va a a otra otra casa casa y y a a lo lo mejor mejor es es comido comido por por otro otro gato gato y y ese ese otro otro gato gato ya ya adquiere adquiere la la enfermedad. enfermedad. Entonces Entonces es es una una cadena cadena como como muy muy larga, larga, o a o lo a lo mejor mejor la la ave ave que que agarró agarró ese ese oquiste oquiste se se la la come come cualquier cualquier otro otro animal, animal, y si pues es ese otro otro animal, animal ya ya adquiere la enfermedad y se hace tiene una la cadena muy enfermedad. grande, Sí, es un mal que tenemos que nosotros. ¿no? Para Sí. los que no quisieran Aguas nada, contaminadas algo es algo muy común, por lo que leí, de que incluso llegan a llegan a ver ver como en en la parte parte en el en el campo campo que que riegan riegan las las frutas, frutas, verduras y verduras se y se contamina todo contamina eso. todo Entonces, eso. un mala Un mal higiene higiene en los en los alimentos, alimentos pues es es una gran una vía de gran vía contagio de también. contagio. Pues entonces se llama ese primer de la carne del cuerpo y en la sosa nada de mí. Pero es decir, o sea, puedes tú efectivamente tomar una carne en la sociedad. Eso es posible, o sea, de un video donde se ve cómo comprar carne, esto con el costo. Se debe hacer un corte de carne, ¿no? Para hacer una doctora y protóloga. Y entonces la doctora abre la carne y observa que están fotos y se ve así de igual. Se ve como que están los
Y entonces se ven esos segundos. Yo la observé, y ahora sí, yo grabé esto en el vivo como alguien que nos dejaron. Yo soy la primera, se van a hacer varias sucesiones en unos números, como si fuera un número, lo que es entonces, y todos los domingos tratar de ver siempre despertar, porque está bien. Para más y un compañero de residencia que se contagió, porque me encantaba volver acá. Yo creo que la verdad es que yo creo que el momento de existencia de mi amor, su amor, se la voy a contar a alguien que está con alguien, se la voy a contar a alguien, le sale de lo que me dices. Ya había una larga, pues la larga. Y a las dos, no, a las dos. No, de pero, o sea, de verdad, se sacan y no, entonces, bueno, tener mucho cuidado y cómo voy a ganar ahora. No se les ocurre cosas porque ya sí hay mucho, pero hay mucho por qué, mucho. Así como en checar. Bueno, el 40% de las infecciones maternas primarias se dice que terminarán en una infección congénita. El otro resto, pues nos dice que la inmunidad materna va a proteger la transmisión fetal y que de hecho el 40% de las que sí llegan a presentar una infección congénita, pues van muy de la mano a las madres que están con alguna inmunodeficiencia, sea cual sea el caso. Sí. Justamente lo que acaba de decir la doctora, en las primeras etapas del embarazo, el primer trimestre, cuando se presenta esta enfermedad, vamos a tener que la mamá presenta un aborto espontáneo, puede tener muerte fetal o una enfermedad grave. Y cuando se presenta en el último trimestre, pues puede ser un bebé asintomático, con apariencia pues normal, pero presenta una infección latente. Porque normalmente es muy difícil que ella salga con alguna motivación, porque está en lo que
Y de las recomendaciones que se dan para las embarazadas, que nos da la academia, nos dice que es pues, evitar la ingestión de carne cruda o poco cocida, e incluso mantener las temperaturas de menos 20 grados centígrados o menos 4 grados Fahrenheit. Y durante la noche también destruyen los quistes tisulares. Esto es como una creencia que hay, que al mantenerla a estas temperaturas durante pues, varias horas, pues se llegan a destruir los quistes tisulares. Pues idealmente beber agua filtrada o bien hervida, lavar frutas, verduras, utilizar guantes y el lavado de manos al momento de utilizar algún tipo de utensilio de cocina para manipular la carne o incluso la tierra. Y para las personas que tienen estos areneros para los gatos, pues hace mucho énfasis al lavado de manos. Y pues de preferencia evitar el contacto con felinos a cualquier edad, pero de muchísima más recomendación cuando estés embarazada. Bueno, en cuanto a la toxoplasmosis congénita, que es lo que nos corresponde a esta clase, nos dice que hay una presentación clásica congénita que se manifiesta con una coriditis, hidrocefalia, microcefalia, calcificaciones intracraneales y deterioro cognitivo, que esta es conocida como la tríada de Sabin, y esto se va a presentar en el 10% de los casos. Algunas lesiones retinocoroideas que se presentan en el 80% de los casos, estas llegan a ser las anomalías más comunes en pacientes con toxoplasma congénita. Ahorita vamos a ver imágenes. Esta es una de las imágenes que nos da la literatura, en donde nos dice que la afectación en el 85% de los casos pues, va a ser bilateral. Va a ser bilateral y que tiene una gran predilección por el polo posterior y la mácula. E incluso, pues, este es de los peores escenarios. Y bueno, 85% de los niños infectados van a desarrollar una retinocoliditis después de una edad media de 3,7 años, y el 25% de ellos pues, van a quedar ciegos de uno o de los dos ojitos. Y si tú ya quieres un pie de grande, pues puedes Bilateral. preguntar a mamá No. si tienes pues. Y lo peor es que la mujer se va a ver que la mujer le dice por favor, pues y la máquina. Pero entonces, cuando estás tomando el grupo, pues va a ver la mamá con disponibilidad. ¿Cuál es el segundo Bueno, de los síntomas más frecuentes nos dice que es visión borrosa o nebulosa. Esta llega a ser unilateral. Llegan a manifestar moscas flotantes, una uveítis anterior, granulomatosa de leve a moderada, y en poco porcentaje llega a haber un aumento de la presión intraocular. Aquí tenemos otras imágenes que también nos dice que son muy comunes, en donde vemos una afectación en el polo posterior, y aquí habla de un signo muy común que lo mencionan como faro de niebla, y es que decir que se presenta una retinocoliditis blanca focal con una inflamación vítrea, y es la imagen de abajo. Aquí está con el puntito rojo, eso lo mencionaban como un faro de niebla. Y puede haber una cicatriz retinocoroidea pigmentada, que esto se va haciendo, ese lo vemos en la imagen de arriba. Y una vez nos dice la literatura que cuando empezamos a ver ya una cicatriz es porque ya está pasando como la fase aguda, ya cuando se empieza incluso como a, pues, a, sí, a terminar la fase activa de la enfermedad. Exacto, sí, hay que verlo porque la cantidad de los mundos es igual. Así como, viene la uveítis, no solo en niños, o sea, en general, tiene la uveítis, la mayoría, pero esta es la mucho por los posteriores, las uveítis posteriores, y a veces no tiene uveítis, porque cuando tiene una uveítis, pues le dice así, como la pared, y así se dice, pero como la describen, se sabe lo de niño, no puede correr. Y cuando ustedes, o sea, si logran ver un número de ojos, porque en un minuto se va a ver como se ve así, van a llegar a ver esto. Entonces, ustedes ven esto, porque es súper importante que revisen toda la retina, porque a veces no solo están en el polo posterior, están un poquito más periféricos. Y si ven una lesión periférica, agua, algunos le dan láser, pero ¿qué pasa? Si tú le das láser en una lesión activa, rompes todo esto y activas otra vez.
Tiene que tener mucho cuidado con eso. Por eso ahorita hablaremos más en ese momento del tratamiento, pero siempre que revisen, o sea, ubiquen, esto es una sesión activa. ¿Qué diferencias es una? Sí. Esta. Y Y esta, esta, sí, mala suerte me viene a matar, la verdad. Este de aquí ya está haciendo cicatriz. Cuando está haciendo cicatriz, quiere decir ya me está encapsulando el quiste. A veces no se muere por completo. El quiste se queda latente. Entonces, ustedes le tienen que avisar al sol. Ya. Si le da mucho el sol, si se encuentra inmunocomprometido, si es el, si le da alguna otra enfermedad que le baje mucho las defensas, se puede volver a reinfectar. Entonces se le avisa, nunca se le quita. Si queda latente. Hay unos que sí, pero pues para saber si sí o no, pues quién sabe, ¿verdad? Se le avisa que queda latente. Pero así queda esta cicatriz. Ya cuando está todo esto así como negrito, padrísimo, ya se inactivó. Pero lo tenemos de la otra forma. Así, esto está súper activo. Y esto se puede recuperar hasta más. Bien, aquí está como. Y sí, está yo aquí en la máscara. Este padre ya está aquí como lo que me hacía ver en las cicatrices. Pero aquí, pues, al ser lindos, es como. Bueno, ya documentó la doctora. En cuanto a las complicaciones oculares, pues el paciente puede presentar cataratas, puede tener opacidades vítreas persistentes, edema macular, desprendimiento de retina, membranas epirretinales, atrófica óptica. Esto lo quiero, me voy a regresar porque en cuanto a las complicaciones, bueno, dice atrofia óptica, ¿no? Pero también como diagnóstico diferencial o en la valoración comentaban que teníamos que tener mucha precaución, ya que los vasos que están afectados adyacentes al nervio óptico pueden hacer que te confundas con una neuritis óptica al momento de la exploración. Entonces se me había pasado nada más decirlo y pues una neovascularización coroidea. En cuanto al diagnóstico, pues nos dice que debe de ser principalmente una sospecha clínica, ¿no? Al momento que se valora al paciente, ya tenemos las características en el fondo de ojo. Y si sabemos que la mamá estuvo con la infección, pues ya desde ahí prácticamente nos está diciendo que tenemos que revisar al paciente y que es muy probable que el producto pueda tenerlo. El diagnóstico lo certero lo podemos hacer con pruebas serológicas. Podemos realizar IgG o una IgM antitoxoplasma gondii, nos va a confirmar la exposición al parásito. Pero en el recién nacido podemos solicitar una IgM, que esto nos va a confirmar la infección congénita, nos va a indicar que la enfermedad adquirida en adultos. IgM específica para toxoplasma gondii nos va a confirmar en recién nacidos que haya sido congénita y en adultos pues que se haya adquirido la enfermedad. En cuanto al tratamiento, lo vamos a dar en pacientes inmunocomprometidos, ya sea por VIH-Sida o alguna enfermedad neoplásica de cualquier tipo, toxoplasma congénita y mujeres embarazadas con enfermedad adquirida recientemente. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Pues que acortar la duración de la replicación parasitaria. Ese es el objetivo. Lo que vamos a traducir en la clínica a que va a presentar una cicatrización más rápida, es lo que se va a buscar, una cicatrización más rápida para que la afectación no sea mayor. El tratamiento pues, nos va a reducir la frecuencia de las recurrencias inflamatorias y va a minimizar las afectaciones estructurales. Prácticamente ese es el objetivo del tratamiento. El tratamiento pues, va a ser de 8 a 4 semanas con primetamina. Ese es el tratamiento ideal. En toda la literatura te dice, el tratamiento ideal es este fármaco que debe de ir de 4 a 8 semanas a una dosis carga de 50 a 100 miligramos y posterior a esto una dosis tratamiento de 25 a 50 miligramos al día. Este tratamiento, lo mencionaba más, sulfadiazinas, dosis tratamiento 1 gramo, 4 veces al día, que este, si por algo llegara a ser alérgico al paciente, pues lo puede ser sustituido por clindamicina. Súper importante de los efectos colaterales de primetamina, pues nos dice que es la leucopenia o la trombocitopenia. Entonces, por lo tanto, si ustedes van a dar un tratamiento con este fármaco, debe de ser complementado con ácido fólico.
Y la recomendación para el uso de ácido fólico es durante un año. Entonces es por tiempos bastante prolongados. El ácido fólico de 5 a 10 miligramos al día para prevenir la amilosupresión, ¿no? Y la desventaja de este medicamento, no sé cuánto cueste, pero la literatura dice que es el costo. No sé, les digo cuánto cueste, pero que el elevado costo de este medicamento pues hace que sea difícil el acceso a este. Entonces, incluso en México, una de las principales opciones que sustituyen a este medicamento, pues como bien sabemos, es la trimetoprim con sulfa, que está bien demostrado que funciona, no tanto como el otro, pero pues sí funciona y es lo que se utiliza aquí muchas veces en México y es a una dosis de 160 sobre 800 miligramos 2 veces al día. La precaución con el uso de corticoides, porque está indicado el uso combinado de los dos, es de que lo puedes iniciar o lo puedes empezar a administrar, pero siempre y cuando ya se haya cubierto con antibióticos antes de empezar el uso de corticoides. ¿Qué sucede si lo utilizas después? Haces que el toxoplasma sea mayor, que la afectación sea muchísimo mayor. Exacto. Sí. Entonces, bueno, los corticoides sistémicos se recomienda que sean a esta dosis 0,25 a 0,75 miligramos por kilogramo de peso después de 48 horas mínimo de haber empezado la terapia antimicrobiana en los pacientes inmunocomprometidos, pero en general es con todos. Puede administrarse durante 3 a 5 semanas. En este se dice que es el momento en el que la inflamación comienza a disminuir y la lesión retiniana pues ya empieza a presentar signos de cicatrización temprana, que es el objetivo ideal. En las mujeres que están embarazadas, pues el tratamiento es exactamente el mismo. Nada más que la dosis va a variar a 400 miligramos 3 veces al día. Puede ser sustituido por azitromicina, clindamicina, dosis tratamiento de 150 miligramos cada 6 horas. Y bueno, nos dice que el uso de estos medicamentos pues es muy seguro en los primeros 2 trimestres del embarazo. Ah. Y bueno, Y bueno, en el caso de cuando hay esta infección en pacientes embarazadas, pues el tratamiento va enfocado en prevenir la infección hacia el feto. Y si ya se infectó el feto, pues tratar de limitar los daños hacia ese mismo, así como pues las secuelas que puede haber estructurales, ¿no? Otro de los tratamientos que mencionaba la literatura son inyecciones vítreas, me llamó la atención. Mencionaban clindamicina a dosis de 1 miligramo sobre 0,1 mililitro y también corticoides perioculares de acción corta como la dexametasona. Y bueno, esta opción cuando es elegida, pues se supone que es para disminuir los efectos adversos sistémicos, pero pues si notamos, nos dice que es seguro durante el uso de estos medicamentos en los primeros 2 trimestres del embarazo, a lo mejor este lo utilizan en el tercer trimestre, no encontré más, pero esto lo menciona.
Entonces, quería ponerlo por esa razón. Eso es todo en cuanto a toxoplasma. No sé si quieren tengan una duda o quieran agregar algo. No, pasamos a rubiola. Y bueno, nos dice que esta rubiola tuvo un origen entre 1964 y 65, en donde hubo una epidemia en Estados Unidos, donde hubo muchísimos pacientes afectados. Hubo un promedio de 12.5 millones de casos, 20 mil bebés que desarrollaron el síndrome de rubiola congénita, en donde la característica de estos era que presentaban sordera, ceguera y alguna afectación al sistema nervioso central. Todo esto disminuyó gracias a que pues, se introdujo el uso de la vacuna aproximadamente en 1969. Entonces, todavía hay casos, ya que no se tiene el acceso a esta vacuna en algunas regiones de casos recursos, pero bueno, ese era como antecedente. Y bueno, debemos saber que es un agente viral teratogénico que tiene y presenta un ARN monocatenario rodeado por una envoltura lipídica o TOA, que de ahí viene su inclusión a la familia de Togaviridae. La rubiola, pues va a presentar un efecto. No, perdón. Cuando el feto se infecta por vía transplacentaria, como consecuencia de la viremia materna, la frecuencia puede ser mayor durante las primeras 10 semanas y el último mes del embarazo. O sea, cuando tenemos los dos extremos durante el embarazo es cuando va a haber mayor riesgo. Cuando la presentación de la infección materna llega a ser muy, muy ya diagnosticada o muy obvia durante el primer trimestre del embarazo, puede este presentar un aborto espontáneo, puede presentar una muerte fetal o si el producto llega a sobrevivir, pues va a presentar malformaciones graves y severas. La rubiola materna asintomático, seropositiva, también puede provocar una enfermedad grave, ya que se ha presentado casos en donde te da la clínica, haces todos los estudios y te aparece que todo está bien, o no tiene ningún síntoma y aparece que es positiva, pues va a presentar enfermedad grave. Aquí sí el bebé prácticamente no se salva. Las características clínicas de este síndrome de rubiola congénita pues incluyen malformaciones, ahora sí que casi sistémicas en todas las partes del cuerpo. Va a presentar cardíacas, oculares, sordera en el sistema nervioso central y pues pérdida de la audición, que este es el hallazgo más común. A lo mejor reportaban que pudiera no tener nada, solamente sordera. Y de las manifestaciones oculares, que son las que vamos a ver, pues es corioretinitis, cataratas, que no se comporta como cualquier catarata, tiene una característica especial que la vamos a ver, opacidad corneal, microftalmia, estrabismo, muy pocos casos y glaucoma. Y de las manifestaciones que habíamos comentado, pues la más común es que presente catarata y la catarata, la característica de esta es que es nuclear. A lo mejor en las imágenes no se alcanza a ver muy bien, pero en toda la literatura te la menciona que es una catarata nuclear. Les decía glaucoma en pocos casos, microftalmia, que a la microftalmia se le adjudica como la causa del por qué desarrollan una disminución en la agudeza visual. Va a presentar una retinopatía en sal y pimienta, que esta es la característica principal. Y ahorita vamos a ver imágenes cómo se ve esta retinopatía. En aproximadamente 20 hasta un 50% de los casos vamos a tener una retinopatía pigmentaria. En un 10 al 15% va a presentar cataratas y en menor al 10% un glaucoma. Y esta es una imagen característica de un fondo de ojo de un paciente con este síndrome, en donde tenemos la alteración clásica de sales de una alteración pigmentaria descrita como un fondo de ojo en sal y pimienta, en donde vamos a tener una variación pues considerable en toda la periférica, en toda la retina periférica, donde vamos a ver pues masas pequeñas, negras irregulares, finamente punteadas, parecidas, incluso lo mencionaba con el que tú hablaste, de espículas óseas, hasta grandes irregularidades con manchas gruesas, ¿no? Nos dice que puede presentarse desde mácula hasta retina periférica. Y esta es la imagen característica. Una.
En algunos casos, la mácula es el único sitio en donde se va a encontrar esta anomalía, con manchas de finos gránulos de pigmento, y en otros casos, pues los cambios pigmentarios pueden extenderse desde la periférica, desde la retina periférica hasta la mácula, o de la mácula a la periferia. Y a lo mejor en la imagen de abajo no se ve tan marcada como la anterior, pero sí, como esta, pero sí nos dice que o la describen como espículas óseas, esta parte de aquí. Y bueno, en cuanto a la catarata congénita, pues estas van a ser nucleares, la microftalmia, como les decía, nos dice que es la causa más común de una mala agudeza visual. El diagnóstico va a ser en cuanto a las características clínicas. Eso es la principal sospecha, ¿no? La clínica, y después de tener la sospecha clínica, nos dice que podemos hacer pruebas serológicas, en donde mencionan mucho la IgG. Esta va a tener un aumento de su valor 4 veces desde la primera semana a la segunda semana. Entonces, esta elevación de la IgG pues nos da el diagnóstico de rubiola, o la nueva aparición de una IgM específica para rubiola. El virus se puede aislar con hisopos faringeos y del contenido del cristalino en el momento que se realiza la cirugía. También nos dice de una electromiografía, pero hay mucha presentación de casos diagnosticados con una electroretinografía completamente normal, entonces este es como muy variable. Y otras de las afectaciones que no están tan descritas o tan bien definidas es de que en el iris puede haber un desarrollo deficiente del músculo dilatador de la pupila. Esto no está como en algunos casos que se han presentado, pero no está así 100% dicho que sea por rubiola. El tratamiento, no hay tratamiento específico para disminuir la virulencia de rubiola, nada más que hay que administrar esteroides tópicos, midriáticos, de manera continua, y pues se ha identificado la rubiola como una causa de uveítis. Entonces, pues básicamente en tratamiento es todo, esteroides, porque no hay ni para rubiola congénita ni en adultos. Ah, sí. Ajá. Bueno, eso es todo en cuanto a este tema. Vamos a pasar a citomegalovirus. O sea, la dosis de la elevamos. Y si han escuchado que el desarrollo dice que tenemos un punto de relevancia, pues, como en la mierda. Solo como voy a tener esa misma. Sí. Pues, como voy a tener esa misma. Y
es una carga más grande. ¿Sabes qué? No puedes Porque decir cuando llegan la carga de este tipo, hay que mantener estos cuantos años. la verdad es Y de la palabra es igual. Es una una buena, palabra. la verdad es Un poco que distinta. es Es algo que me gusta tocar. Pero pero la la casa está seis de los y y por por eso eso hay hay una una verdad que se sí. produce. Porque Porque de tiene ellos las es más mismas difícil mujeres esperar rojas, vieron que es blanco a esta persona. Entonces, blanco. ahí es donde ustedes se pueden Ahí dar es donde se cuenta encuentra que, a lo mejor no sé no qué, sé a lo qué, mejor puede tener la rama, pero no sé qué tipo de qué tipo de narrativas narrativas. aún se me está Bueno, pasando. si sí, es Ya te lo revisas, ya ya que te lo lo revisas a la vemos, yo soy carrera, una ya gran lo mujer. revisas. Y más tiene Y aparte más que tiene no es aparte específico que que no no esté es ni escuchando, que no ya esté esté escuchando, escuchando, no ni que esté esté diciendo, no cuando lo es sabes. difícil, Solo si cuando tiene es una difícil, razón, puede cuando se ser, tiene una no razón, tiene puede ningún ser. derecho. Porque Sí, porque se sale de nada más tienes que confirmar un diagnóstico, porque si se ha de verdad los sífilis y tienes que haber tratado en este activo de vivir para que esto lo pueda superar. Bueno, ahora vamos a ver citomegalovirus. Y de este, pues nos dice que es un virus con de ADN de doble cadena de la familia Herpes viridae. Es de las infecciones virales congénitas más comunes y que llegan a ser clínicamente pues, más relevantes por la afectación que presenta. Puede presentar infecciones adquiridas asintomáticas en pacientes incompetentes y infecciones muy graves en pacientes recién nacidos, incomprometidos por la razón que sea, ¿no? Y bueno, la infección congénita nos dice que la transmisión al feto o al recién nacido puede ocurrir por vía transplacentaria, por contacto en el canal de parto infectado durante este o la ingestión de leche materna o secreciones maternas infectadas. Esas son las causas o las vías de transmisión de este tipo de infecciones. Del 10 al 15% de los pacientes van a presentar una enfermedad clínica significativa en los recién nacidos y del 20 al 30% de estos son fatales. No sé si es una, en cuanto a porcentajes, de las más fatales que vamos a hablar el día de hoy. En cuanto a los datos clínicos, pues es afectaciones oftálmicas. El paciente puede tener ictericia, anomalías hematológicas, fiebre, sordera, microcefalia y calcificaciones periventriculares. No vamos a hablar de todas ellas, más que las oftálmicas. Y bueno, en estas sabemos que van a ocurrir principalmente, este tipo de afectaciones van a ocurrir en lactantes, van a presentar una retinocoroiditis. Vamos a tener anomalías del nervio óptico, microftalmias, cataratas, uveítis y retinitis, que esta es como la presentación más común, la retinitis. Vamos a tener este tipo la variante en cuanto a una retinitis clásica, una forma granular o indolente y una forma perivascular descrita como rama helada. De estas tres, la más común, la más que más se presenta, pues es la retinitis clásica, que es esta. Ok. Bueno, esta es una imagen de una retinitis clásica o fulminante, así es como la describen. Y como se ve, bueno, no se ven hemorragias, se alcanzan a ver hemorragias. De aquí no sé si se alcanza. Entonces va a presentar grandes áreas de hemorragia retiniana sobre un fondo de retina blanqueada, edematosa o necrótica. Este tipo de afectación va a aparecer típicamente en el polo posterior. Esta es parte de sus características, cerca de las arcadas vasculares, en la distribución de la capa de fibras nerviosas y se va a asociar pues, con los vasos sanguíneos. Esta es la imagen que la describen como clásica. Es la forma más común, la que sigue, que sería segunda en la frecuencia, que es la forma granular o indolente. Esta pues, va a presentarse con mayor frecuencia en la periferia de la retina.
No se va a presentar o no es su característica que haya hemorragias. Sí se va a presentar un edema en revestimiento vascular y la retinitis activa puede progresar desde los bordes de la lesión hacia la periferia. Entonces, como se ve la imagen, aquí no vemos nervio óptico, no, bueno. Sí, no, no vemos. Ajá, no vemos nervio óptico, no vemos mácula, esta es más periférica. Entonces, por lo tanto, en los pacientes no es característico que en estos tengan una disminución de la agudeza visual, en el otro sí. Y la forma menos común es la neuromuscular, en donde pues esta presenta una variante de ameitis, pues lo que dicen que es una rama helada, va a tener una presentación con una perivasculitis retiniana indiferenciada, descrita inicialmente en niños inmunocompetentes. Se parece a los animales, porque la clínica del CNV en el fondo de ojo es muy diferente a otras sífilis. Y ahora tengo una prueba que a la temporada, o sea, no es lo más importante de ver CNV. O sea, no sé, como la niña no me ha tocado ver. Qué bueno, porque pues, eso se utiliza muy bien en la noche. Y estas enfermedades, yo le quería de que me buscara, o sea, un poco de la más complicada, porque si ustedes les buscan, no vienen de miembro de la anestesia, vienen muy contigo, pero vienen de enfermedades de superina. Tienen como 12 gramos de necrosis. Ya no hay, y por lo tanto, Sí, pues fue una combinación del Ryan, de la academia y del Kennedy. Ahí traigo un poquito de todo. Adrián, está muerto tu perro. ¿Mande? Está muerto tu perro. No manches. No es lo que me está diciendo. Se pusieron ahí, pues. No, como que lo pararon circulando y ahí se estacionó. Ah, sí, muy bien. ¿Por qué? Gracias.
Bueno, en cuanto al diagnóstico, va a ser principalmente la presentación clínica. En todos, la primera pues, es la presentación clínica, ¿no? Si queremos tener la confirmación del diagnóstico, pues podemos pedir anticuerpos séricos, o más bien que el paciente presente anticuerpos séricos positivos con pruebas de PCR en orina o fluidos intraoculares sistémicos de cualquiera. Así podemos confirmar el diagnóstico. Porque no voy a tratar, porque eso es para China, pues, pero hay que ver qué tal también para saber cómo voy a estar. Entonces es importante. Ok. El tratamiento, lo decía la literatura, que se basa en ganciclovir, 5 miligramos sobre kilogramo de peso dos veces al día. Otras opciones es Foscarnet, que debe de ser por 2 semanas, seguidos por valganciclovir. Y la inyección vítrea también aquí se ha demostrado, la menciona, que puede ser eficaz para la enfermedad intraocular cuando ya presentan algunos cambios. Inyección intravítrea con ganciclovir o Foscarnet. Eso es. O sea, no le damos solo como para el nuevo sistema, sino se da en todo un poco más de un poco más. Por eso se tiene la oportunidad para los estudios de hijos, la necesidad de que se da la más importante, pero se tiene la. Ya casi terminamos. Entonces, vamos a pasar con herpes virus simple. Sabemos que hay dos tipos de virus herpes, de virus simple, ya el 1, el 2. Básicamente el 1 es el que va a afectar ojos, la piel, la región de la boca y se transmite por contacto cercano. El 2, que es el que se asocia con infecciones genitales. La infección congénita por este virus generalmente se adquiere durante el paso del canal de parto infectado de la mamá. La infección anatal, en un tercio de los casos, pues se va a limitar a afectar el sistema nervioso central, la piel, la cavidad oral y los ojos. En cuanto a la enfermedad diseminada, pues el paciente se la va a presentar en 2/3 de los casos afectados. Aquí me equivoqué, me reinicito. Le va a afectar el hígado, las glándulas suprarrenales, los pulmones y en cuanto a la afectación ocular, pues el paciente puede presentar conjuntivitis, queratitis epitelial o estromal, una retinocoroiditis y cataratas, que a diferencia del síndrome anterior, las cataratas aquí se van a comportar de diferente manera. Los bebés afectados deben de estar con tratamiento a base de acicluir sistémico. La tasa de mortalidad por esta enfermedad, hablando de la diseminada, pues es bastante significativa. Y cuando los pacientes que sobreviven suelen tener un deterioro ocular y del sistema nervioso central bastante importante. Ahora vamos a pasar a sífilis. En cuanto a sífilis, pues es causada por la espiroqueta treponema pallidum. La vía de transmisión más habitual, pues es la sexual. La infección fetal ocurre después de la infección materna. O sea, la mamá debe estar primero infectada para poder infectar al bebé. Es transplacentaria. Y bueno, mientras la madre lleve más tiempo con sífilis, menor será el riesgo de transmitir la enfermedad a su hijo. Y si una madre ha contraído una enfermedad aproximadamente a la mitad del embarazo, pues el feto es casi un hecho que resultará infectado. Los síntomas, signos y síntomas de esta enfermedad, pues tenemos que si se logra el producto, pues es un parto prematuro. La placenta la mencionan como que es una placenta grande, retinitis persistente, erupción cutánea, que esta es intratable, ictericia, hepatoesplenomegalia, neumonía, anemia y bueno, muchas otras afectaciones. Pero bueno, la afectación ocular, que es lo que nos importa, es una corvirretinitis, que esta va a aparecer como una granularidad, sal y pimienta en el fondo de ojo, súper importante, podemos confundirnos ya que es un diagnóstico diferencial,
Puede haber glaucoma en casi todos los síndromes que vimos ahora, es casi muy, o más bien es muy común que pueda presentar alguna uveítis anterior. Los síntomas pueden aparecer al final de la niñez o en la adolescencia, no necesariamente deben de ser hacia el nacimiento. Y bueno, algo muy característico en este tipo de pacientes es que tienen dientes en forma de clavija, como se ve en la imagen, sordera del octavo nervio y una queratitis intersticial, como se ve en la imagen del centro. Cuando hay una afectación ocular por sífilis, pues tenemos esta, que la afectación de la queratitis llega a ser bilateral. Es el hallazgo oftalmológico clásico más común, tanto en niños mayores y en adultos. Y esto va a ocurrir aproximadamente en el 10% de los pacientes. Entonces, no es tan común que se presente esto, pero es el signo principal. El diagnóstico se confirma mediante la identificación de este de treponema pallidum. Lo podemos hacer mediante la detección de inmunoglobulina M, ya que esta es específica, y actualmente es el método serológico más sensible y más recomendado para hacer el diagnóstico. El tratamiento en los recién nacidos se va a tratar con penicilina G, y las pruebas serológicas, idealmente y recomendado, es que se tengan que estar repitiendo a la 2, 4, 6 y 12 meses después de finalizar el tratamiento para ver que no haya reactivaciones y que el título haya reducido incluso 4 veces al basal que se tenía. Eso es todo en cuanto a sífilis. Y vamos a pasar al último tema ya, que es toxocariasis. Y bueno, este tiene, igual que toxoplasma, tiene un ciclo de vida, y aquí ahora el portador o el huésped definitivo va a ser el perro, como se ve en la imagen. Ese perro tiene que, es el portador, tiene que, va a eliminar los huevos por medio de las heces fecales. Esas heces fecales pueden llegar a ser nuevamente consumidas por el animal por medio de cualquier vía. Y una vez que las vuelve él a consumir, va a producir lo que son las larvas. Las larvas ya ahora sí que vivas y producidas en el intestino del perro, las va pues, a desechar vía fecal, y esas larvas pues, pueden ser consumidas por el humano o por cualquier otro vector, casi igual que el toxoplasma. En los parques de animales, en la interacción con la tierra, la arena, así es su ciclo de vida. Los cachorros, sí, porque incluso en los cachorritos es donde va a madurar esa larva. Esa larva, una vez que madura, va a ser como expulsada, va a migrar hacia el sistema pulmonar, y una vez que está en el pulmón, va a empezar como a salir, a toser, o a sacarlo, pues sí, como a toser, y va a ser deglutido y va a ser pasado hacia el sistema digestivo y va a dirigirse hacia los tejidos, hacia el músculo, donde va a alojarse. La transmisión hacia los humanos, que es lo que más nos preocupa, pues se produce a través de la ingestión de tierra, alimentos contaminados o por vía fecal oral directamente. La exposición a parques infantiles, areneros, gatitos o cachorros, así como el trastorno alimentario de pica, son factores de riesgo. Los organismos crecen en el intestino delgado, ingresan a la circulación corta y se diseminan por vía hematógena. En los humanos, las larvas pueden migrar a diferentes partes del cuerpo, al hígado, corazón, pulmones, cerebro, músculos y los ojos. En cuanto a lo que nos compete a nosotros, pues la presentación clínica en el 25% de los casos se puede presentar como una endoftalmitis crónica, en el otro 25% un granuloma en polo posterior o granuloma periférico, como se ve en la imagen, y en el otro 55%, en el otro 50% van a presentar bandas fibrosas en vitrio que pueden extenderse a polo posterior. En la imagen de arriba tenemos el granuloma en polo posterior, que incluso se llega a ver cómo está traccionando, no sé si se vea, hacia el nervio óptico está traccionando, exactamente. Y después,
Bueno, esas son las imágenes características. Este es un cuadrito en donde vemos las tres diferentes presentaciones que le comentaba: endoftalmitis, granuloma localizado y periférico. Las edades más comunes de inicio es de 2 a 9 años, endoftalmitis, 6 a 14 años, y de 6 a 40. Eso ya es a edades más adultas, y las lesiones características que llegan a presentarse. En la primera tenemos que hay uveítis unilateral de manera crónica, en donde empieza a presentarse membrana ciclítica, vítrea y turbias. En el granuloma localizado, pues tenemos que se presenta casi en su mayoría en la mácula, región peripapilar. Este llega a ser solitario, de características blancas, sobrelevado en la retina, y pues la característica es que llega a ser de 1 a 2 diámetros de disco en cuanto a su tamaño. Esta es la forma más común, el granuloma localizado. Y el diagnóstico, igual que los anteriores, pues llega a ser clínico y los anticuerpos de vitrio y PCR. Estas son las dos maneras en las que podemos confirmar el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, era tratamiento, perdón, lo mencionan que es con albendazol oral, corticoides locales y sistémicos se utilizan para reducir la inflamación y minimizar las complicaciones estructurales. Y listo, es todo. Bien, entonces. O sea, si les digo así como de que alguien viene una cirugía de trauma, o estarle ahí cambiando, no.